Bienvenidos, esta es otra edición de historias que hicieron la historia. Hoy, alguien que escribe la historia, porque la gente dice, cuando uno lee un diario, está leyendo la historia. Y es la historia cotidiana, esa que muchas veces usted no conoce. Y sobre todo cuando se trata de diarios locales, que son los que reflejan lo que acontece en las distintas comunidades. Hoy vamos a hablar con la gente que es responsable del diario El Sol de Quilmes. En este caso con su director, el señor Rodrigo Guisani. Pero yo quisiera que usted tenga en cuenta que el diario El Sol cumple 85 años. Y casi diría, nació dos veces. Nació cuando lo fundaron y nació cuando Guisani, padre, José María Guisani, se hizo cargo de la conducción de este, que hoy es un multimedio, pero que antes era simplemente el diario El Sol. Vamos a conocer la palabra del joven que está a cargo del diario y nos reencontramos para el cierre. Esto es Historias que hicieron la historia. Bueno, mi nombre es Rodrigo Guisani, presidente del directorio del diario Sol, cumpliendo en noviembre de este año, 85 años. Bueno, en los últimos 27 años, mi padre compró el medio, cuando en ese momento tenía la familia Blanco, y en ese momento el diario no era lo de hoy, era un diario de 8 páginas, blanco y negro. Y bueno, los años que mi padre fue trabajando aquí, hasta el año 98 aproximadamente, lo llevó adelante. No, obviamente no había la competencia que hay hoy a nivel gráfico y a nivel radial, a nivel internet y a nivel cable. Nos encontramos también con un tipo mayor competencia que lo que tenía en ese momento la década del 80 o la década del 90. Pero así todo se ha hecho un diario en ese momento muy fuerte a nivel cantidad de páginas, en ese momento con 4 u 8 páginas, que en ese momento mi padre lo tenía. Bueno, fue ampliando con diferentes suplementos, ideas que se le surgían. Me acuerdo de una época que hoy ya hoy no se puede hacer, pero en esa época me acuerdo que eran los Imbancables. Era una columna que la escribía él, hablando un poco de lo que era el chusmerío local. La gente se reía, lo leía, compraba el diario puntualmente. Quizás mucha gente para leer anécdotas que mi padre escribía o se publicaban, ¿no? Bueno, después obviamente todo va modernizándose. Y bueno, en el año 86-87 se anexa la radio FM Sur, que hoy ya, bueno, entre comillas, es una radio cabecera de Quilmes, bueno, no quedaría bien decirla mejor, pero bueno, es la más referente en la zona, hecha en su momento por mi padre. Y bueno, el diario fue incursionando diferentes suplementos. Bueno, el año 95 logramos colocarle color. En ese momento, hasta ese momento, el color lo había sacado creo que Clarín solamente, y se le anexó el color a 4 colores, únicamente tapa contra tapa y central, que era lo que se podía hacer. Hoy está la posibilidad de tener mayor color. Bueno, obviamente existen otro tipo de papeles que se imprimen, ¿no? Caso ilustración, obra. En ese momento se armaba el diario todo de prensa. Y el color era algo nuevo, ¿no? Algo de la gente, algo muy nuevo, que a nivel publicitario había resurgido mayores ventas, porque la gente quería su aviso color. Y bueno, después el año 98 mi padre se empieza a dedicar a lo que es televisión por cable, y se crea Cablevisión Sur, donde, bueno, es un canal con producción propia
dentro de la red Cablevisión. Gente que puede pagar su programa y tener su propio programa. Y nosotros tenemos los propios noticieros de cada localidad. El canal, bueno, obviamente está dentro de la red Cablevisión, no hace falta aclarar la cantidad de abonados que hay y la cantidad de gente que puede llegar al canal, que tiene muchas llegadas, porque la gente, más allá de poder leer un diario o quizás escuchar una radio local, le interesa también un poco ver su propio canal. De hecho, cuando viajo al interior, hoy ya está implementado, ¿no? Hoy en cualquier localidad, o La Barría, Concordia, en cualquier localidad ya tiene su propio canal de cable y, bueno, de programación local. Y eso hizo que mi padre se alejara del diario, y ahí es como entro yo en una segunda película de esta empresa, donde, bueno, ya llevo muchos años aquí. Bueno, y hemos implementado también lo nuestro. Hemos sacado fascículos a nivel revista, con papel de impresión de máxima calidad, ni más ni menos como cualquier revista de a nivel nacional. Y hace un año aproximadamente habíamos creado la revista Urbana, que hoy ya cumple un año, justamente dentro del aniversario del mes aniversario del diario, cumple un año la revista Urbana, que tuvo mucha repercusión en Quilmes, ha andado muy bien y ha crecido notablemente en cantidad de páginas e información, ¿no? Obviamente, ¿no?, más que agradecido a toda la gente que nos apoya, porque esto sin los auspiciantes que uno puede ya tener no existiría. Ni hablar de los lectores que están al lado del diario hace muchísimos años, ni más ni menos cuando la gente te saluda por el aniversario del diario, son 85 años, te dicen el diario de mi ciudad. Y eso a mí, la verdad, que hoy casualmente lo tuiteé y dije que reconforta mucho a uno en lo personal, porque está bien, hay muchos medios, diarios, revistas, pero digo, el Diario del Sol es más viejo que Clarín. Es un diario que tiene 85 años, donde ha pasado un montón de historia por dentro de este edificio, ¿no?, que siempre ha sido el mismo en los últimos 60 y pico de años. Anteriormente, cuando se fundó el diario en la época 1927, la familia Blanco lo tenían en la calle Rivadavia, entre Alvear y Brown. Ni más ni menos Banco Nación. Hoy está Banco Nación. Eso era Diario del Sol. Pero el Diario del Sol después se mudó acá a Irigoyen y acá estamos. O sea, ha pasado un montón de historias en este edificio y la verdad que, bueno, queda mucho por delante, mucho trabajo, y esperemos que, bueno, el día de mañana esté mi hijo, ¿no? Bueno, sea una futura generación. El diario en la década del 90, cuando se implementa el color, sale una promoción donde la idea era que el diario llegue a cualquier persona en mano, y se puso un precio medio irrisorio de 50 centavos, pero bueno, era lo que la gente pidió. Obviamente el diario se vende en los puestos de kioscos, diarios y revistas. No es un diario que ni se regala en los trenes, ni se va a conseguir gratis arriba de un mostrador. Es un diario que la gente se tiene que acercar al kiosco o suscribirse o comprarlo. Obviamente en la zona hay, en todo lo que estamos hablando, de los partidos Quilmes, Berazategui, Avellaneda y Varela, donde hay más de 600 puestos de diarios.
que la gente, bueno, obviamente adquiere el ejemplar ahí. Hoy está a 4 pesos, un poco, siempre un poco por debajo de lo que es Clarín, pero siempre hay que hacer la aclaración de que el diario El Sol es un diario local, donde la persona que quiera hacer, o sea, enterarse o informarse de algún hecho local o alguna información, sea deportiva, política o cultural, obviamente los diarios nacionales pueden llegar a tener cobertura mínima, y nosotros hacemos una cobertura extensa. Quizás de un cuarto de página a un diario nacional, nosotros podemos hacer 2 páginas. Y bueno, en definitiva, también contamos con la parte deportiva, donde tenemos el Club Quilmes, hoy estando en primera división, bajo la conducción de señor Aníbal Fernández. La verdad que el club tiene sus altibajos, pero bueno, no, es un club que hoy ha crecido un montón, a nivel socios, a nivel institución. El Diario del Sol siempre acompañó. El Diario del Sol publica de toda la vida lo que es los resultados y los partidos y todas las consecuencias del club. Para bien o para mal, el Diario del Sol lo refleja. Obviamente cubriendo también Argentinos de Quilmes, Defensa y Justicia, Club Grazategui. En definitiva, siempre hablando de la zona, ¿no? Globalmente. No solamente Quilmes, pero bueno, obviamente el fuerte del diario, su dirección está en Quilmes, ¿no? Posiblemente, bueno, quizás uno estando por la avenida Corrientes o por la avenida Huergo, quizás en algún puesto estén el diario El Sol, porque mucha gente que trabaja en Capital, que es de Quilmes, no pueden comprar el diario en el kiosco porque no les queda pasada, y en algunos kioscos sí, 4 o 5 kioscos en Capital Federal van a encontrar el diario El Sol. Llegó el momento de los agradecimientos. Desde ya, el apoyo incondicional que me da mi padre para manejar esta empresa es fundamental, ¿no? O sea, creo que él, al haberme otorgado semejante magnitud de una marca como es El Sol, de 85 años registrado en Quilmes, hoy casualmente hablábamos de este tema de las marcas locales, como Cervecería Quilmes, como Capitán del Espacio, son empresas radicadas localmente que han hecho tradición y han hecho fidelidad a la ciudad, donde hoy están aquí con muchísimos años en el mercado. Y bueno, para mí es una responsabilidad enorme estar frente a un diario, y es muy difícil la tarea diaria, ¿no? Hay que sacar el diario todos los días, no hay un solo día en los 85 años del diario que nunca haya salido. Y la verdad, bueno, contento, porque más allá de mi padre, ha estado mi abuelo en la empresa, muchos años trabajando en la parte del archivo, junto a Mario Guarneri, que es su primo, primo hermano. Mario sigue estando con nosotros, gracias a Dios, sigue manejando el archivo. Y bueno, tenemos gente al lado, mi mujer que está con mi hijo, y que ellos son los que se bancan también, estar que yo esté acá al frente de esta empresa, que a veces quizás uno le toma mucho tiempo. Pero bueno, siempre digo lo mismo, hay que acostumbrarse a lo que uno tiene y lo que uno hace, porque no es normal. La empresa, un medio periodístico, no es lo mismo que cualquier otra empresa, ¿no? En definitiva, agradecerle a toda la familia, a mi hermano, a toda mi familia entera, ¿no? Para no nombrar a todos, pero bueno, en definitiva son ellos quienes están al lado mío. Y también agradecer a todo el personal del diario, que realmente son los que hacen el diario día a día. Yo puedo estar al lado de ellos, pero bueno, en definitiva, los que están en la calle cubriendo las notas, los que están atrás del escritorio trabajando con la computadora y anoche imprimiendo el diario, son ellos. Ni más ni menos, también agradecerle a Andrea Guarneri, que es una persona que está al lado mío con la camiseta puesta y siempre me da una mano, y de hecho maneja la parte publicitaria del diario, y lo ha hecho muy bien, porque, como dije anteriormente, la revista Urbana fue una creación propia del último año, y bueno, iremos por muchos proyectos más. La verdad que muy contento, y agradecerle a toda la gente que nos acompaña, auspiciantes, a lectores que están con nosotros y nos dan una mano, y bueno, le devolvemos el trabajo realizado e impreso en la calle, que es lo que la gente quiere leer.
esta ha sido una nueva edición de historias que hicieron la historia. La historia del diario El Sol, que se recrea día a día y que seguramente va a seguir nutriendo con sus páginas el conocimiento de la historia regional, es parte de su vida, de la mía y la de todos los que viven en la zona sur del Gran Buenos Aires. Por eso quisimos traerla para que usted hoy lo pudiera disfrutar. Esto ha sido Historias que hicieron la historia. Recuerde que usted puede ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y también en facebook.com/alasproductoras. Hasta la semana próxima. Muchísimas gracias.